Compañeras, compañeros, hay 40 años, o sangre de Amadora de Miel derramóse por esta rúa, solo por defender un convenio aquí en Madrid, en nombre de Madrid, sino también por la defensa de las libertades y la democracia. Pues hoy, 40 años después, tócanos reconquistarlas. Como dijo Lope de Vega, nunca los muertos estuvieron tan vivos. Vivimos ante un golpe de Estado o capital, avalado e encetado por el Partido Socialista con reforma laboral y las pensiones, en especial con la reforma de la Constitución en beneficio de la banca y del capital, continuado y afundado a día de hoy por el Partido Popular, a extrema derecha española en poder. Fálanos, señor Rajoy, de una reforma laboral justa, equilibrada y necesaria. Pues no, señor Rajoy. Es una reforma tan injusta que fai voar por los aires o derecho laboral, norma que data de principios del século pasado y que nace para eso, para proteger una relación desigual a parte más débil, o trabajador. O anterior es donde ustedes nos quieren llevar, e chámase esclavismo. No me he equilibrado, sino todo lo contrario, pues además de dejar todo poder las más los empresarios, lo único que va a producir es una mayor acumulación de riqueza en un polo de la sociedad y, por lo tanto, una mayor acumulación de pobreza en otro polo. Eso tiene un nombre, miseria en definitiva. Es absolutamente innecesaria, pues en lugar de crear empleo, vaya a destruirlo. Ellos mismos lo reconocen, pero sí necesaria para convertir la precariedad en norma. Decía Rosa Rosalía, a quien he obligado a lembrar cuando se cumplen 125 años de su nacimiento, a miseria seca alma en los ojos. Pues que sepan que también, na su honra, a clase obrera galega, imos dar a loita necesaria para ter vaguas nos ojos el poder vivir y trabajar dignamente en nuestra tierra. Y también para poder rir y llorar nela. Amigas y amigos, es tiempo de soberanía, es tiempo de hacer país. Compañeras y compañeros, estamos diante de un proyecto de radicalización neoliberal. Es ahora la mayoría social, porque no estamos solo ante un ataque a los derechos de la clase trabajadora, sino ante un ataque en toda regla a las condiciones de la vida de la mayoría social. Ningún derecho que fai poco tendríamos consolidado está hoxe a salvo. Por lo que hoxe, más que nunca, es necesaria una respuesta contundente e sostida no tempo, rachando co fantasma do medo, na demanda dun modelo económico social más justo, más solidario, garante dos derechos básicos como a vivienda, a enerxía, a saúde, a educación, en definitiva, en beneficio das maiorías sociales. Reavivamos a loita de clases, lembrade o que decía fai uns meses un carota, un financiero estadounidense. Este a loita de clases é a miña clase, a los ricos está ya gañando. Pois tomemos a rúa e mirándonos no espello de Amador e de Miel, digámosles non, somos nós a maioría social e o poder a ser nós. Compañeiras e compañeiros, este é a guía da nosa loita. E dende a CIGA pedimos trabajo y organización para llevar adelante. Amador, Daniel, a loita continúa. Hay 40 años, los trabajadores y trabajadoras de Ferrolterra estaban a pelear contra una dictadura fascista que apoyaba a dictadura do capital. Hoy mismo, en 2012, estamos diante de una dictadura do capital apoyado por una falsa democracia. Como dijo el compañero Manel, hoy, más que nunca, incluso tanto más que daquela, la loita de clases es imprescindible. La loita de clases es imprescindible. Contra un capital que nos quiere robar o nuestro derecho al trabajo, o nuestro derecho a dignidad. Aquí en Galicia nos roba los sectores productivos. Nos amenaza cometernos la pobreza y la emigración. Contra eso no cabe ni pactos ni negociación. Loita de clases. A clase trabajadora somos mayoría y tenemos que ganar.
porque si no, o mismo que juzgamos ahora mismo os compañeros malos 72 como compañeros que pelexaron contra a dictadura para acabar coa dictadura fascista, si non loitamos nos ahora, alguén nos vai a xulgar dicindo que somos a xeración que claudicamos e que deixamos perder o que tanto costou. E vamos a quitarnos o medo. No ano 72, aparte de poder perder o traballo, se podía perder a vida como perder os tres compañeros. Por eso non temos que ter medo. Os que aínda temos traballo hoxe en día, non temos que ter medo a perder. Temos que ter medo a perder a dignidade como povo galego e como clase. Así que, compañeros e compañeiras, a loita é o único camiño. Por eso, Amadora Daniel, a loita continúa. ¡Viva a clase obreira galega! ¡Viva! Daniel, a loita continúa. Amadora.